Seguimos en Noticias al Punto por Luna TV, Canal 53. La avenida Las Carreras, construida por el presidente en ese momento, Joaquín Balaguer, importantísima avenida para poder desahogar del tránsito en Santiago de los Caballeros. Imprescindible en estos momentos. Sin embargo, la falta de atención y falta de mantenimiento ha hecho que en menos de dos semanas se desarticulara completamente, donde el 16 de agosto, debido a las lluvias que cayeron ese día, hubo un derrumbe en donde está el puente de la 30 de marzo, y este viernes 26 de agosto, o sea, en 10 días justamente, hubo un socavón en medio de uno de los carriles, lo que provocó el cierre de la misma, llevando a cabo un total desorden del tránsito en todo el centro de la ciudad. Vamos a ver cómo las brigadas de Corazán, también del ayuntamiento y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se presentaron en el lugar para tratar de resolver esta situación. Un hundimiento por socavación de saturación de agua, una filtración que hay alguna tubería que provocó esa socavación y ese hundimiento. Estamos buscando, esperando los equipos que lleguen para comenzar a trabajar, descubrir dónde viene el agua y corregir la avería. La tubería está buena, pero tiene una filtración. Empezó a eso de las 8:30 de la noche y ya eso de las 11 de la noche, a plena vista de los ojos de nosotros, que se va a hacer los movimientos. Yo pedí a la Junta de Vecinos a venir a la carrera y hicimos la llamada correspondiente, la autoridad de dinero, se acercó del área, se debió el tránsito y estamos esperando por los equipos ya que nos prometieron que van a comenzar a unir hoy temprano. No, hubieron muchos vehículos que cayeron, pero no se había hundido cuando eso. Nosotros decidimos con el ayuntamiento y la MOPED, vía de tránsito anoche, porque podía ocasionar una tragedia. Nuestro tránsito obviamente se va a ver afectado, un país en crecimiento, y es normal que hayan ciertos inconvenientes y ciertos problemas, pero la falta de mantenimiento de la avenida Las Carreras demostró lo que puede suceder. Ojalá a partir de ahora se aprenda a darle mantenimiento a las carreteras, porque no se tiene cultura de esto. Esperamos que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, de igual manera el Ayuntamiento de Santiago, puedan trabajar en conjunto. Ojalá se pudiera hacer este milagro y se tenga una mejor visualización de los problemas que están afectando a las calles de Santiago, porque no podemos estar pasando esto día tras día y no vamos a tolerar que la falta de iniciativa, la falta de mantenimiento, algo que debe suceder, provoque un caos mayor que el que ya tenemos. El desastre completo y frecuente del tránsito en el país, provocado en muchas ocasiones por la falta de señalización, por la falta de educación, obviamente, de cada uno de los que manejamos en las calles. Y desde luego, si hay una calle en mal estado, esto también va a ralentizar el tránsito. Por lo que pase algo más, algo que pudiera evitarse, que no debería suceder, esto no podemos estar tolerando este tipo de situaciones. Una cosa puede suceder un día, pero dos problemas en la avenida Las Carreras, por falta de mantenimiento, no podemos tolerar eso. Vamos a darle seguimiento a lo que sucede en este aspecto y a lo que podría suceder en otros lugares. La jueza Kenya Romero es la presidenta del juzgado, la que encabeza el juzgado de atención permanente del Distrito Nacional, y es la que estuvo conociendo en el día de hoy nuevamente el caso Catleya, que es el que lleva el Ministerio Público, donde 21 personas, tanto físicas como jurídicas, están implicadas en un caso de trata de personas denominada por el Ministerio Público de esta manera, Operación Catleya. La magistrada
Ya había tratado de llevar la audiencia en otras ocasiones. En el día de hoy se estuvo llevando a cabo, donde se acusa a estas personas de haber explotado sexualmente a más de 80 mujeres, principalmente de origen colombiano y venezolano. Veamos. Incluso en varios programas de Higüey, varias personas, incluyendo a Frank Rainieri, se han pronunciado porque esto afecta la inversión. El Ministerio Público está atentando contra la inversión extranjera. Tú no puedes involucrar entidades por el hecho, en este caso, de residenciales u hoteles para afectar su imagen. Esto nos ha afectado y estamos operando con precariedades, justamente porque ante un hecho como ese, nadie quisiera estar cerca de un lugar donde el Ministerio Público haya hecho práctica, en este caso, de allanamiento y cosas así. Cualquiera quiere estar lejos. Ha afectado, por supuesto. Ha bajado los ingresos. Nos ha afectado considerablemente. Hace un momentito estuvimos hablando sobre la salud mental, como tratamos siempre este tema de buscarle una salida y obviamente llevar a cabo políticas contundentes y favorables desde la seguridad social. Vamos a escuchar ahora las declaraciones de la diputada de Santiago, o por Santiago, Soraya Suárez, del Partido Revolucionario Moderno, quien consideró que se le debe dar por parte del gobierno un protagonismo importante a la salud mental en el país. Y obviamente esto va en conjunto con los médicos y definitivamente a las ARS, que no cubren prácticamente nada de lo que tiene que ver con la salud mental, ni los medicamentos, ni las consultas de manera contundente y ya como debería suceder. Por lo que la diputada exhorta que se tome en cuenta esto de manera inmediata a favor de la sociedad. Escuchemos a Soraya Suárez. El país, sabemos que después de la pandemia, los casos de salud mental se incrementaron, el pánico, el miedo a estar solos, el miedo a lo desconocido, creció mucho. Entonces quizás podemos añadir todos los problemas que existían, podemos añadir este también. Es algo que ha pasado a nivel mundial, se está hablando del daño que produjo la pandemia en la psique del ser humano. Si a esto le agregamos los problemas que ya vimos, el tema del alcohol es importantísimo, el de los estupefacientes también es otro tema. Lamentablemente no hay controles en el país porque los centros médicos no te cubren una visita al médico, el seguro médico tampoco te cubre los medicamentos para las personas que tienen discapacidades o enfermedades mentales, desgraciadamente, y son muy caros, igual que los médicos y psicólogos, que no tienen tampoco empleo, porque nosotros necesitamos emplear médicos, psicólogos y psiquiatras en todas las instituciones, en todas las instituciones de necesidad. Y hay muchos, ellos son muchos. Vamos a hacer un llamado al Estado para que se ocupe de medio ambiente y educar. Educar en amor, educar en sociedad, educar en respeto a la vida, a la familia, a la sociedad como tal, el respeto a las leyes, el respeto al individuo, a cada uno de nosotros, porque si nosotros somos incapaces de respetar, no vamos a respetar. Bien, definitivamente, el adquirir medicamentos de salud mental es una odisea que ha sido una estocada, como dice la diputada, a la nación. Hay que destacar que la diputada tiene conocimiento en este aspecto, pues tiene parientes muy cercanos relacionados a la psicología y a la psiquiatría. Esperamos que ella pueda seguir aportando a la sociedad dominicana y en este sentido sobre la salud mental lleve un proyecto, un anteproyecto de ley para poder trabajarlo de manera inmediata y ojalá se impulse a la vez en la modificación de la ley de seguridad social. Vamos a escuchar las declaraciones de esta familia que denuncia, teme por su vida por un hombre el cual en un momento intentó agredir a una joven pariente de ellos con una escopeta. Esto fue en la calle Daniel Goris, en el sector El Bolsillo de Navarrete, provincia Santiago. El agresor, identificado como Severino, conocido como Saboreo, sí mismo, según informaciones ofrecidas hasta el momento, ha puesto en tensión a toda una familia. Él tenía una relación con una joven
dice que es el padre del niño de esta joven, pero los familiares aseguran que no, hay un desastre en este aspecto, pero piden ayuda a las autoridades para que puedan, se pueda evitar que termine en un acto fatal. Ahí está el llamado a las autoridades, realmente hay que prestarle atención, ojalá se pudiera prestar atención, quizás alguien está activo, está dispuesto, está preparado para resolver esto antes de que llegue a un acto como los tantos que hemos tenido. Y sabemos que hay personas que están dispuestas a todo, pues no les importa absolutamente nada, aparte de que la salud mental quizás no está muy bien. Ojalá no tengamos que repetir esta noticia, en ningún sentido, de este caso, en ningún aspecto. Vamos a una pausa, a continuación más en Noticias al Punto.